Se ha lanzado la tercera versión del golf nocturno. Todo un acontecimiento, ¿no? En el golf mundial. Y va a comenzar el 15 de mayo. En Singapur hay gateras, que son estos lugares de práctica en los cuales uno puede ir y jugar en campos nocturnos. No es muy habitual verlo en Latinoamérica, mucho menos en Colombia. Por eso es tan importante este evento en el cual Jessica Vera hace presencia. Al lado de ella está Diego Velázquez. Él es imagen del evento, pero también es un gran profesional que nos cuenta todos los pormenores de este tour que tiene 16 paradas. 8 de ellas se harán acá en la capital. Jessica, hola, muy buenas tardes. Usted con la información. Hola compañeros en estudio, pues bueno, yo me encuentro en un reconocido lugar del norte de Bogotá acompañada de Diego Velázquez, uno de los golfistas que va a ser parte de la tercera edición del golf o del tour de golf nocturno que se va a cumplir en nuestra ciudad y además va a tener diferentes paradas. Diego, bienvenido a Claro Sport Noticias en la tarde de hoy y bueno, hablemos acerca de lo que va a empezar dentro de algunos días. Muchísimas gracias. Yo creo que ya siendo la tercera, pues el tercer circuito de golf nocturno en Latinoamérica, yo creo que ya las expectativas han crecido y yo creo que va a haber mucha más gente respondiendo, mucho más golfista aficionado, amateur, y yo como profesional pues apoyar el tour, ¿no? De pronto dar ciertos consejos y dar unas clínicas en los torneos, en cada parada durante todo el año. Bueno, además tú haces parte del tour latinoamericano, del PGA. Hablemos de pronto de lo que vamos a encontrar en lo que va a ser este tour nocturno que se va a realizar en la ciudad de Bogotá y pues también del nivel con el que nos podríamos encontrar. No, claro, el nivel va a ser mucho, ¿no? Va a haber mucho aficionado, como te dije, pero también va a haber, yo creo que me voy a encargar de llevar profesionales para que el tour crezca y se dé una mejor imagen, pues porque es un evento más como entretenimiento, ¿me entiendes? Pero también hacerlo un poquito más competitivo.